Saída Contemporánea viene a Estampa para promocionar el arte marroquí del norte. Entonces vienen dos artistas muy, muy distintos, de dos generaciones distintas, con dos discursos distintos. Uno absolutamente actual, que lo que él sufre día a día es la frontera, por lo que él está hablando pues de concertinas, de cámaras de seguridad, de sellos de pasaporte, que ha conseguido de un tema dramático y trágico hacer una obra de arte, por lo que se ve que la sociedad, que el arte y sociedad no están reñidos. Luego ha venido a Estampa también Said Messari, que es un artista que ya es, bueno, pues tiene otras inquietudes como mucho más, más prácticas, que es el desarrollo tecnológico del grabado. Y entonces intenta desarrollar, llevar el grabado mucho más allá de su fin. De hecho, sus piezas son piezas únicas, no como lo que estaba pensado en un primer momento de obra múltiple. Y bueno, pensamos que es muy interesante que la gente conozca el arte marroquí, ya que es el gran desconocido, porque no sale y desde luego en España no se conoce ni se sabe que exista. La Feria Internacional de Estampa es una feria importante y a la vez interesante para una galería marroquí joven, que es la Galería Saïda Art Contemporain. Para la galería es la segunda feria en que ha participado este año después de Art Marbella, y la veo totalmente diferente en sentido las galerías participantes y en el tipo de público.
está en el norte de Marruecos, que como da acceso directo a Europa, es una costa que está vigilada por los militares. Y de día las playas son accesibles, te puedes ir a bañar, pero de noche no te dejan.